soltar amarras mientras las almas sufrientes te estiren la mano. Tanto navegar para llegar aquí, en este otrora río del carbón, casi nada navega. Todo es una cucharada de barro. Pero igual, da gusto verte ahí, contrahecho y pensativo, como yo, recordando el infierno con algo de nostalgia. Enterarnos que el sufrimiento puede conducir al heroísmo, o por lo menos a la inmolación. Porque quizás habrá recuerdos más felices, porque es verdad que el río fluye y la historia está varada como tu arca, la única que nos queda para salir de aquí. Paraíso neoliberal ya tiene un río. Es una palabra amordazada, un supermercado muy surtido, la herencia feliz de la junta militar, una canción de radio FM, un vendedor homeopático. Nada. Ese día, el dolor surgirá entre los adoquines como un torrente que dispara al infinito, o sobre la sien del transeúnte. La historia saldrá entre Boris y Colón, repartiendo los desechos de su martirio. Un fantasma redentor, como quien recorre los castillos de Europa. El estrépito de la violencia de clases asumirá aquella metafísica intemporal de los catres viejos, la mesa de madera, el pan untado con margarina, todo eso que esperó pacientemente en los recovecos de la caverna.
Entonces, la muerte, sin señoríos ni osamentas, podrá ser increpada durante 14 noches de infortunio, porque ese día los signos del huracán, prendidos a los dedos de la noche, llegarán al puerto donde les espera una revelación, porque ese día escribirán la vida de los tristes, porque en ese instante ninguna deidad, con las alas empapadas de rocío y niebla, nos podrá arrancar del alma las semillas que brotaron de nuestro pecho, las aromáticas algas que surgieron de esa interminable procesión al mar.